Aprendo, será perfecto, será perfecto, y es por eso que
festosidad en casa. Espléndido, ¿no es así, William? Bienvenido sea. No es tan grande como nuestra casa. De hecho, luce un poco deteriorada. Más bien yo diría que parece como si... William, cállate. Señora, estuve en un banco. ¿Usted debe ser la señorita Victoria? ¿Cómo dicho? Es que usted luce como toda una señorita. Oh, se lo agradezco mucho, señor Van Lord. William, cállate. Sonríe, querido. Sonríe. Encantado. Es un placer conocer. Es un placer el poder estar aquí. No es tan especial para las dos familias. Oh. ¿Tomaremos el té en el salón principal? Síganme, por favor. Es por aquí. Me encanta el estilo que eligieron. ¿Quién será su decorador? Lindos mosaicos, pero lástima de cocinas. Muy bien, cállate. No le hagas caso. Soy de tontería. Ay, eso fue lo que... Un piano.
Disculpe la tardanza, Pastor Galsworth. Ya podemos comenzar. Todos a sus lugares. Daremos comienzo al ensayo. Señor Banto, repita conmigo, por favor. Sí, sí, señor. Con esta mano, yo sostendré tus anhelos. Tu copa nunca estará vacía, porque yo seré tu guía. Con esta vela alumbraré tu camino en la oscuridad. Con este anillo te pido que seas mía. Con esta copa llenaré tus anhelos. ¿Cómo ha dicho, señor Pandor? Perdón, en verdad. Con este vino llenaré tu copa. Otra vez, señor Pandor, desde el principio. Con esta mano yo sostendré tus anhelos. Tu copa nunca estará vacía porque yo seré tu vino. Con esta vela alumbraré tu camino en la oscuridad. Con este anillo te pido que seas mía. ¡Ahora hágalo usted! Sí, pastor. Con esta vela... Con esta vela... ¿Qué más? ¡Siga, siga! No tendré que encenderla yo. Descuida, querida, él puede solo. Es imposible de creer. ¿Qué más? ¡Siga, siga, señor Pandor! Con esta vela... Continúe, señor Pandor, continúe, por favor. Creo que por hoy omitiremos la parte de la vela. Y viene mi inquilina. Es un tal Lord Martin Peter. Lord Martin Peter, qué gran sorpresa. ¿Es algún familiar tuyo, madame? Soy malo para las fechas. Al parecer me adelanté un día a la ceremonia, creo yo. ¿Cómo? No lo recuerdo. Su cara me es familiar. Emil, una silla para... Lord Barkis, mi señora. Pero por favor continúe. No era mi intención arruinar tan agradable reunión. Inténtelo de nuevo. ¿Le parece, señor Pastor? Sí, sí, señor. Perdón, Pastor. Digo, señor Pastor, por supuesto. Lo intentaré. ¡Derecha, señor Pandor! ¡Con la derecha! ¿Esta derecha? ¡Ah, sí, claro! Con esta derecha. Con esta... Con esta... ¡Mano, señor Pandor! ¡Con esta mano! ¡Ah, sí, gracias! Con esta mano yo sostendré... ¡Ay! ¡Tres pasos al frente! ¿No sabe contar? ¿Acaso no desea casarse, señor Pandor? ¡No! ¿Cómo? ¿No? Víctor, ¿cómo has dicho? No lo deseas. No, espera, Victoria. Verás, me refiero a que no deseo casarme contigo. Es decir, que sí lo deseo, y mucho, pero... ¿Qué ha dicho, señor Pandor? ¡Au! ¡Presta atención! ¿Al menos no olvidó traer el anillo? ¿El anillo? Sí, claro, el anillo. Lo tengo aquí en mi bolsa. ¡Aquí está! Ya lo tengo. El compromiso, por favor. A un lado, tonto inútil. Yo lo encontraré. ¡Qué barbaridad! ¡Es solo un anillo! ¿Por qué tanto alboroto? ¡Espero que no se pierden sus narices! ¡No me toquen! ¡Qué momento tan incómodo y bochornoso! ¡Basta! Esta boda no se celebrará hasta que él esté bien preparado. Jovencito, debe aprenderse el juramento. ¡Vaya esposo ideal que se han encontrado! ¿No lo creen?
Solo fue en el ensayo, no fue de todo el pueblo. Habría sido horrible que todos se enteraran.
¿Lo hice? No sigue. Thank you.
Victoria, aléjate de la ventana. Estoy segura que no te van a regresar. Le aterra la oscuridad. De hecho, padre Anillo, eso lo hace mujer los pantaloncillos. ¿No es así, Bella? Lord Barkis, pase usted, por favor. Oh, estimado Lord Barkis, espero que la habitación que le asignamos le agrade. Gracias, son excelentes anfitriones. Es por eso que me apena tanto ser el portador de tan malas noticias. ¿Cómo ha dicho? Pregonero, ¿podría repetir las últimas noticias de la noche? ¡Atención, atención! Esta noche se vio a Víctor Vandor en el puente el brazo de una misteriosa mujer. La enigmática Frigga y el hijo de Vandor desaparecieron en la noche. ¡Reporte clima y visita! ¡Ya! ¡Suficiente, pregonero! ¡Ahora retírese! ¿En brazos de una misteriosa mujer? ¡En brazos de una calle! Pero si Víctor no conoce a ninguna otra mujer, nunca sale de casa. Oh, ya veo. Así que eso es lo que les hizo creer. Qué inteligente resultó ser el joven Van Dort. Pero bueno, pasa hasta en las mejores familias. Llámenme si puedo ayudarles en cualquier otra cosa. Buenas noches. ¡Santo cielo, Phineas! ¿Qué haremos? ¡Emil, mi escopeta! ¡Rápido! ¡Me llamas algo! ¡Me voy a llamar a tu hijo! Sí, querida. Oiga usted, señor Phineas. No es necesario que lo mate. Ya sabe cómo es la prensa y sus noticias escandalosas. Sea como sea, nos quedamos sin novio para la boda de mi hija. No quiero pensar y las repercusiones económicas que eso causará. Mañana tiene que haber una boda. Esta es una terrible ofensa para nosotros. Lo encontraremos antes del amanecer. Se lo prometo por la palabra de mi esposo. No, querida. Espero que así sea. Muy bien. Hasta entonces. Y si nos lo permiten, nos retiraremos a nuestro dormitorio. Emil los acompañará a la puerta. Hechos el uno para el otro. Hey, escucha,
Yo lamento mucho lo que te pasó y quisiera ayudarte, pero tengo que volver a mi casa. ¿Verdad que me entiendes? ¿Pero qué dices, mi amor? Ahora esta es tu casa. Pero ni siquiera sé tu nombre. Vaya, vaya, ¿cómo te empezó el matrimonio? ¡Shh! ¡Que no te metas! Bueno, eso se resuelve rápido. Soy Emily. Emily. ¡Ah! ¡Casi lo olvido! Ven, mira, traje algo para ti. Es un obsequio de bodas. Oh, ¿para mí? Muy bien, gracias. Suena bien. Pero ábrelo. Ok, lo abriré. ¿Scraps? ¿Eres tú? ¡Es mi perro, Scraps! ¡Oh, mi lindo perrito! Sabía que te alegraría el perro. ¿Quién es mi lindo perrito? Siéntate, Scraps. Muy bien, dame la pata. ¡Bien hecho! ¡Haz el muerto! Lo siento. En verdad es hermoso. Y no lo hice con pedo. Mi mamá nunca dejaba que sufrieran sus piernas. Pero bueno, ella nunca acepta nada. ¿Y tú crees que ella me aceptaría? ¿Mi madre? Tiene suerte no conocerte. Qué triste eres. Pensándolo bien, y ahora que lo mencionas, tienes que conocerlo. ¿Cómo? De hecho, ya que estamos casados, es necesario que la conozcas. Y también a mi padre. ¿Qué alegría, querida? Tú tampoco te metas. ¡Podemos ahora mismo! ¡Ay, qué fantástica idea! ¿De verdad, Víctor? Jamás me diría con eso. Bueno, pues, vamos ahora mismo. ¿En dónde estás apoyadas? Bueno, ¿cómo decirte? ¿Qué pasa? Pues, en realidad, no están aquí. ¿En dónde están? Bueno, la verdad es que... ¡Ah! No están muertos. Es como que no. Eso será un gran problema. En verdad, tú conoces alguna forma de... ¿Qué dices, Scraps? ¿Qué? ¡No, eso es imposible! Pero bueno, viéndolo así, tienes razón. ¿Qué está diciendo? El anciano Goodness. Él es el único que podría ayudarnos, pero no te puedo prometer nada. ¿Quién es el anciano Goodness? El hechicero del inframundo. ¿Verdad? Y bueno, ¿qué estás esperando? Llévame con él. ¿Cómo? Perdón, es la emoción de que conozcas a mis padres. ¡Vayamos con él! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Que lo dejé en algún lado.
Solo es cuestión de recortarlo. ¿Dónde lo habré dejado? ¡Oh! ¡Aquí está! Es este. ¿Qué diría el anciano Godach? ¿Lo ves, Víctor? Nada es imposible para el anciano Godach. Tranquilos, que esto hace mucho que no lo hago. Es un hechizo criñano para visitas cortas al otro mundo. ¿Víctor? ¿Cómo serán tus padres? ¡Qué emoción! Sí, claro. ¡Qué emoción! Sí, sí, qué emoción. Ahora bien, ¿en qué estábamos? En el hechizo craneano, anciano Godach. ¡Ah, sí! ¡El hechizo craneano! Bien, déjenme ver qué dice este libro. Ya veo. Bien, ya tengo lo necesario. Ahora, presten atención los dos. Cuando quieran volver, deberán decir la palabra infernáculo. ¿Infra qué? ¡Infernáculo! ¿Sordo? Bien, no lo olviden. ¡Listos! Te lo prometo. Mientras veré lo hermosa que es la luna. Esta es la voz de tu conciencia. Escuchad lo que te digo. Ese chico Bandor me da muy buena espina. Que se me hace que no tenía intención de volver. Ve a comerle el cerebro a alguien más. Víctor fue a ver a sus padres y yo confío en él. Siempre me ha dicho, si no me lo traes conmigo, te diré que lo usaras. ¿Qué cosa? ¡Tu cerebro! Ah, bueno, pues estoy segura de que tiene una muy buena razón para tardarse tanto. ¿O no? Oh, yo no dudo que sea así. ¿Por qué no se lo preguntas? ¿Sí? ¿Y cómo? Pues voy buscando a casa de sus papás. ¿Ahora mismo? Sí, vamos.
Victoria, lo confieso. Esta mañana me atinaba el matrimonio, pero luego, al conocerte, sentí que debe estar siempre contigo y que ansiaba el momento de nuestra vida. ¿De verdad, Víctor? Yo sentí lo mismo. ¡Víctor! Victoria, debe ser todo lo que te diga a partir de ahora. ¡Es la verdad! Víctor, ¿por qué pones esa cara que me asustas? Parece que has visto el muerto. Y así es. Y con eso que esta mañana me casé. Pero no era mi intención hacerlo. Te juro que no fue planeado. Víctor. Cariño. ¿Quién es? Ella. ¿Y ella quién es? ¿Y por qué te dice mi amor? Soy su esposa. ¡Víctor! ¡Aguarda, Victoria! ¡Está muerta! ¡Muy muerta! ¡Mira! No entiendo qué está pasando. Te lo voy a explicar. Esta mañana yo estaba en el bosque y por error puse el anillo en su mano. Siempre quiera conocerte.
de mi vida. Te voy a poner esto. ¡Ja! ¡Ponle mejor una camisa de fuerza! ¡Se ha vuelto loca! ¡No! Déjame. Yo sé lo que vi. Y si ustedes no me creen, iré con el pastor Gaskos. Él sí sabe de lo que hablo. ¿Finis? Ve por ella. Ve tú, Marín. Está lloviendo. ¡Panzón inútil! ¡Todo lo tengo que hacer siempre yo! ¿Emil? Señora. Trae el paraguas, Emil. ¿Irás a buscarlo? ¡Ja! ¿Quién me crees? ¡Emil! ¡El paraguas! ¿Y acompaña a Hildegard hasta la iglesia? ¡Traigan de vuelta a Victoria! Tomaremos el té mientras regresan. ¡Andando, Finis! Si es que eso sí lo puedes hacer. Usted es el único en la ciudad que sabe lo que hay más allá de la muerte. Un terrible tema para una futura novia. Y es una novia la que ahora le temo. Por eso debo saberlo. ¿Saber qué, señorita Everglot? ¿Los vivos se casan con los muertos? ¿De qué tonterías está usted hablándome? Hablo de Víctor. Se casó esta mañana con un cadáver. Su novia es un cadáver. Es la cosa más absurda que he escuchado en toda mi vida. No, Pastor Gaskos, no es absurdo lo que le digo. Y debe de haber una forma de deshacer lo que Víctor ha hecho. Me parece que sé lo que hay que hacer. Bendito sea, Pastor Gaskos. Sabía que había una forma. Acompáñeme, señorita Everglot, de inmediato. ¿Apareces? Madre, no es lo que parece, por favor, debe creerme. Disculpe usted, Pastor Gaskos. Está hablando incongruencia sobre bodas entre vivos y muertos. Me temo que ha perdido la razón. No es verdad. Pensé que usted sí me entendería. Ah, muchas gracias por traerla, Pastor Gaskos. Esto no se repetirá. Hildegard, Emil, llévenla a su habitación. No, les digo la verdad. Víctor necesita mi ayuda. Hildegard, tú me crees, ¿no es cierto? ¿Madre? ¡Ah! ¿Padre? Por favor. Aseguren las puertas y cubran las ventanas. Cerciórense de que no vuelva a escapar otra vez. Víctor no necesita. Necesita mi ayuda. Por eso regresó a buscarme. ¡Suéltenme! Respetar la audiencia. Tendremos un intermedio de 15 minutos. La riqueza no interesa. ¿Lord Barkis?
aprovechar para desearles buenas noches. Mañana será un día muy interesante. Buenas noches. Adelante, que descanse. Hija mía, bueno, espera. Ven, acércate, que tenemos fantásticas noticias para ti. ¿De verdad? Habrá boda mañana. Víctor, ¿lo encontraron? Arréglate, querida, que los invitados llegarán en cualquier momento y debes estar presentable para Lord Barkis. ¿Cómo has dicho, madre? ¿Lord Barkis? Él será un buen marido para ti. Claro que sí. Y dadas las circunstancias, tuvimos una propuesta muy atractiva de su parte. O más bien, así lo dejó ver a su parte. Y no está casado, que es lo mejor de todo. Y debemos de reconocer que esta vez es un mejor prospecto que ese tal Víctor Fantomas. Pero yo no amo a Lord Barkis. No pueden obligarme a hacerlo. Claro que sí. Por favor, se lo suplico. Debe de haber otra solución. Si no te casas con Lord Barkis, nos quedaremos en la calle, sin ningún centavo. ¿Qué no le entiendes? Es por el bien de la familia. Pero... ¿y Víctor? Víctor Vandor se fue, hija. Entiende, te casarás con Lord Barkis mañana. De acuerdo al plan. Pero es que este día no se ve muy de acuerdo al plan. No tenías que haberme mentido de esa forma. Creo que no me lo merezco, Víctor. Thank you.
¡Pero qué gusto verte! ¡Oh, un escudor en la piel! Lo siento. Pero es que apenas, muchacho, vamos a jugar. No, descuida, y la verdad te siento muy bien. ¡Deprisa! ¿Qué no ves que el caballero está saliendo? Dale otra copa que ha hecho un largo viaje. México, tengo que volver. Deben estar preocupados. Dime, ¿cómo estás? Bueno, aún entienden por qué se escapó y la señorita Victoria... ¡No escapé! Pero sí, Victoria, sí, ¿cómo está? Necesito verla. Bueno, pues, Vandor, ¿cómo decirle esto? ¿Qué pasa, Mel? ¿Lo ocurre algo, Victoria? Pues, ¿te ocurre que a ella pueda...? No. ¿Entonces? ¡Vamos, que hay un banquete de bodas que preparar! ¡Me muero de ganas por empezar! ¿Cuántas veces te he dicho que ya estamos muertas? ¡Yo no estoy muerta! ¡Ay! Se va a casar esta tarde. ¿Qué? ¿Pero con quién? Con un tal Bor. Bor. Mor. ¿Con qué? Ah, sí, un tal Lord Barty. ¡Eso es imposible! Bueno, Juan Vandor, como usted se fue, pues no quisieron desperdiciar el pastel. No lo puedo creer. Doña, ¿por qué me hay algo así? Mujeres, no se puede vivir con ellas, pero tampoco sin ellas. Es hora de reacomodar las piezas de tu corazón y seguir adelante, Juan Vandor. Mira a tu alrededor. ¿Ves? Te lo dije. Sigue pensando en la otra mujer. Esto nunca va a cambiar. Tú debes saber lo que haces. Ella tiene razón. Y tú, no puedo creer que aún no te hayas dado cuenta de que ella sí te ama. Lo siento. Tengo que salir de aquí. Pero Víctor. Pero Juan Vandor. ¡Víctor! Thank you.
sí, Pastor Gasgos. Entonces, repita después de mí, por favor. Con esta vela... Perdón que lo interrumpa, Pastor Gaswells, pero yo sí sé muy bien lo que tengo que decir. ¿Ves? Te lo dije, Finis. Este sí es un lord de verdad. Sí, querida. Nuestra economía está completamente salvada. ¡Silencio, por favor! Oh, discúlpenos, por favor. Prosiga, Lord Barkis. Prosiga para culminar con este emotivo matrimonio. Con esta vela alumbraré tu camino en la oscuridad. Y con este anillo te pido que seas mía. Y ahora los declaro marido y mujer. Jamás podré pedírselo.
dejaría morir por mí. ¿Y sabes? Menos me atrevería a pedirse. No tienes que hacerlo. Lo haré. ¿Víctor? ¿Cómo has dicho? Que sí lo haré. ¡Acepto! Muchachito, si eliges ese camino, no podrás volver a la tierra de los vivos. ¿Puedes entender eso a la perfección? Muy claro, siendo Bunde. De acuerdo, claro. Por Dios, Víctor, no lo puedo creer, ¿en verdad? ¡Acérquense! ¡Acérquense todos! Ay, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Emily y yo decidimos casarnos de la forma correcta. Así que toma lo necesario y síganos. Haremos la celebración de la boda. ¡Sí! Pero, ¡allá arriba! ¿Qué? ¿Cómo ha dicho este muchacho? Ha dicho que vamos arriba, señor Arturo. ¡Allá arriba! Wow. ¿Arriba? ¿Con los vivos? No sabía que había segundo piso. ¡Suena aterrador! ¡Vamos! ¡Boda! ¡La boda! ¡Tendremos una boda! Con amor, cuidado y amor.
Silencio todos, por favor. Gracias. Elegancia, porte y educación han sido solo algunas de las cualidades que Victoria ha encontrado en mí. La fortuna nos ha unido y no existe ninguna fuerza en la tierra que nos separe por ninguna razón ni motivo. ¿Qué pasa, querido? Yo siempre le mi copa, pero ahora mi copa me está viendo a mí. ¿Qué has dicho? Hay un ojo en mi copa. Emil, mi escopeta, rápido. Vaya usted por ella. Yo renuncio, esto es mucho para mí. Mi escopeta. ¡Finis! ¿Quién invitó a esta gentuza? Seguro deben ser familiares tuyos, querido, porque yo no reconozco a nadie de mi parte. ¡Claro que no! Si la abuela Everflot era esto, se retorcería en su tumba. Entonces, Finis, sírveme un levantamuerto si eres tan amable. ¡Abuela Everflot! ¡Imposible! ¡Corre, querida, corre! ¡Ah! ¡Últimas noticias! ¡Noticias!
Disculpen por el retraso. Ya podemos comenzar. Queridos mortales y difuntos, estamos aquí para unir a este hombre y a este cadáver el legítimo matrimonio. Ahora, los votos. El novio debe comenzar. Sí, claro, yo. Sí. Con esta mano, yo sostendré tus nervios. Tu copa nunca será vacía porque yo seré tu hijo. Ahora tú, mi niña. Con este anillo, yo sostendré tus anhelos. Tu copa nunca estará vacía porque yo seré. Tú serás un niño. Es fácil, no pasa nada. Lo siento. Tu copa nunca estará vacía. Porque yo seré. Yo seré el vino. Y tomas la copa así. Ya no está dudando. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa, mi niña? Todo va muy bien. Lo siento, es que no puedo. Emily, ¿qué sucede? Esperaste. Estuve comprometida hace años, pero me robaron mis sueños. Y ahora yo se los estoy robando a los demás. Te amo, pero no me perteneces. ¡Victoria! Sí, Víctor. Perdón. No quería interrumpir nada, en verdad. Pero bien, enternecedor. ¡Bravo! 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 Los jóvenes enamorados por fin están juntos. Y al parecer ahora sí podrán vivir felices por siempre. Apártate, Don Marquis. ¿Ok? No me asustan tus palabras, muchachito. Además, creo que se te olvida algo muy importante. ¿Qué cosa, Lord Baggins? Que ella es mi esposa y no me iré de aquí sin ella. ¿Lord? Ni dinero tiene. ¿Baggins? Oh, si eres tú, sorprendido. Pero cuando te dejé, tú estabas... ¡Corta! Es obvio que esta mujer alucina. Siento ruinarles el día, pero debemos irnos ahora. Ahora quiero que te largues. ¿O qué vas a hacer? ¡Víctor! Lo has tomado. Se llama el vino de la muerte.
Aguarda. Hice una promesa. Cumpliste tu promesa. Me liberaste. Y ahora yo haré lo mismo por ti. Toma. Este anillo ya no me pertenece. Emily, no sé qué hacer. Nada. Ya lo hiciste. Tu ramo. Victoria, agárralo.